La renovación del puente de Rondadías ya cuenta con un proyecto de construcción, pero le falta financiación para ejecutar la obra. Esta es de una iniciativa que ha unido a los ayuntamientos de Herencia y Alcázar de San Juan, porque se trata de un paso sobre el río Ciguela, aunque está en el término de Alcázar. El puente original databa probablemente del siglo XV, pero actualmente está totalmente derruido. Estaba pegado al molino Rondadías, el molino de agua, se lo llevó una de las crecidas que ha tenido el río en las últimas décadas, y ahora pues la voluntad de la alcaldesa de Alcázar y la voluntad del alcalde de Herencia pues es reconstruir ese puente pues por las distintas necesidades, las distintas reuniones que hemos tenido por los colectivos. Estamos hablando de colectivos de senderismo, clubes de ciclismo y también, sobre todo, pues el tráfico agrícola. Tanto en Alcázar como en Herencia, afortunadamente, hay muchísima afición al deporte exterior, al deporte al aire libre. Y sobre todo, todos aquellos que practican ciclismo en un municipio y en otro, nos lo llevan reivindicando, por lo menos yo, desde que llegamos. Los dos ediles presentaron este proyecto de puente costeado por las dos entidades locales, con arreglo a las especificaciones que fija la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la administración titular del cauce y del puente. Pero el coste de la obra, calculado en 165.000 euros, no está contemplado en los presupuestos municipales de este año. Así que los ayuntamientos piden ayuda a otras entidades públicas o privadas. Estamos haciendo todo juntos, o sea, fuimos los dos a ver a la gente de la Confederación. Este proyecto lo hemos pagado entre los dos ayuntamientos. Hemos empezado con instituciones tanto públicas como privadas que pudieran querer, por medio de su obra social, echar una mano, porque ni el Ayuntamiento de Herencia ni el nuestro en este momento tiene capacidad económica ni presupuestaria para hacer frente a un gasto semejante. Una de las ventajas de la obra es que no será necesaria ninguna expropiación, ya que la propiedad es pública. El proyecto presentado a la Confederación por los dos ayuntamientos consiste en un puente totalmente nuevo, porque con lo que queda del antiguo no es posible una restauración. Con una estructura de bloques de hormigón, pero recubiertos de mampostería para su integración paisajística. Es un proyecto muy básico, pero sí que es verdad que tiene unos elementos que le permitan integrarse en el entorno natural. Por eso se ha revestido la estructura de hormigón con algún tipo de mampostería que le permite pues estar integrado en un sitio que paisajísticamente es agradable y que muchas veces por el uso que va a tener, que va a ser un uso de senderismo, un uso de ciclismo, pues pone también en valor el entorno del puente Rondadías. La financiación puede articularse mediante convenios con otras entidades y empresas, pero también puede retrasarse la obra hasta que puedan asumirla los ayuntamientos en los próximos presupuestos. El cálculo equivale al peine de una cosechadora, que son vehículos que ahora tienen que dar largos rodeos. El tiempo de ejecución de la obra se calcula en 3 meses.